Hey, muy buenas a todos, gente extraña enferma del YouTube. Bienvenidos a otro nuevo video más. En esta ocasión les voy a enseñar a jugar Frost en HC y estos consejos que les voy a dar para el Frost de HC también se puede utilizar para Bolonias y Grupa. Así que comenzamos. Y no olvides seguirme en Twitch. Al momento de querer jugar Frost, lo primero que tenemos que saber es lo más importante: la build. La build de Frost es grito gélido, vela de cripta, hábito real, túnica real, zapato de tenacidad y capa de Morgana. Los consumibles que utilizaremos sería tortilla de cerdo 7.1 recomendable para niveles 14 hacia arriba, o sea 14-18, y 7 plana de 13 hacia abajo, o sea 6 al 13 y así. Ok, lo más importante es llevar pociones de maná porque el Frost consume mucho maná. Entonces, esté rotando entre poción de maná, y si no confías mucho en tu party o estás haciendo algún skip, pues poción de invisibilidad que te va a salvar la vida en muchos casos. Luego poción pegajosa por si acaso el tanque necesita alguna poción pegajosa, si estás en Raven, si se le olvidó el Shadowcaller o fallaron la pull, pues como soporte, ¿ok? Bueno chicos, una cosa importante también con el Frost es ver las habilidades que se utilizan. Vamos a ver primero con el bastón de grito gélido, el cual se utiliza la segunda Q, fragmento de hielo que nos da 569 de daño. Como pueden ver, tiene tiempo de espera 0 y esto quiere decir que solamente se basa por casteo. El casteo es qué tanto tardas en utilizar la habilidad. Miren, dieron la Q, esto es lo que tarda y como ves se reinicia automáticamente. Entonces en el Frost lo más importante es tener menos casteo y esto lo vamos a hacer con la combinación de ropa que tenemos. Así que vamos adelante. La W que utilizaremos es bomba helada, lo cual va a ser 1151 de daño mágico y ralentiza 20%. El tiempo de espera de 10 segundos y el coste de energía 63. Así que bueno, consume algo de maná entre estas dos habilidades. Entonces lo más importante al momento de consumir tanto maná pues es tener un hábito real. El hábito real nos va a dar el coste de maná en 0 durante 15 segundos y aparte nos va a dar la pasiva de concentración que va a hacer que nuestro tiempo de lanzamiento sea mucho más rápido y nuestra Q se lance más rápido, ¿okay? Esta W se puede utilizar, pero también hay otras opciones, que sería la cuarta W, lanza de hielo, que hace que la resistencia de los mods baje y da un daño de 112. Se puede utilizar de vez en cuando para llamar alguna pull o para hacer daño en algunas pulls. Un poquito complicado de utilizar al inicio, pero si te acostumbras, pues puedes usarla siempre, ¿no? Hace que un poquito tu daño baje a comparación de otros pros que tienen la primera W, pero vas a hacer que la party haga el mapa mucho más rápido porque tiene menos resistencia al daño de los mobs, ¿ok? Una cosa importante también es que se puede utilizar la quinta W, obelisco glacial, cuando haya 3 DPS en tu party. Por ejemplo, 3 hermanas, en la mayoría de veces hay 3 DPS, o 2 DPS y un healer DPS, o en Raven's Claw, que hay un healer DPS o 3 DPS. Lo cual esto va a hacer que tenga tu party 15% menos de tiempo de espera y aparte tengas 15% más de daño. Una cosa importante es que ralentiza 40% y cuando explota es 443 de daño mágico en un radio de 5 metros. Una cosa importante y que tenemos que decir es que en el siguiente parche este daño del 15% y la reducción de tiempo de espera va a pasar a un 20%, entonces va a ser bufeada. Lo más seguro es que esta habilidad se empiece a utilizar porque aparte de eso el tiempo de lanzamiento de esta habilidad va a ser reducido al 50%, o sea que va a durar 2.2 segundos en que se pueda utilizar. Entonces, como ven, ese es el casteo de la habilidad de la W. Y vamos a ver el casteo de la habilidad de la lanza de hielo. La lanza de hielo se ve así. Como ven, si no está muy junto a los objetivos, solamente le pega a uno, así que es complicado de utilizar. Y se utiliza mayormente en los bosses. Pero también se puede utilizar para llamar alguna pull, como les digo, o para usarla en el mapa, pero hay que tener una buena habilidad para utilizar esta lanza de hielo, ¿okay? Y vamos a ver el obelisco glacial. Es la habilidad que van a buffear en el siguiente parche y posiblemente sea el siguiente meta del Frost. Es una W que, como ven, tiene un casteo algo rápido, pero no tanto. Y este casteo se va a reducir a la mitad, entonces va a ser instantáneo y se va a empezar a utilizar en el siguiente parche. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la E. Prisión glacial. Da 1455 de daño en un radio de 8 metros. Da un aturdimiento. Inmune al daño. Ok, y no puede ser curado. Vamos a utilizarla para que vean cómo funciona. Como ven, aquí se pone el radio del daño para explotar ese daño a todos, incluso al que estaba congelado. Ok, cosas importantes que hay que destacar: es inmune al daño. Entonces, si tú congelas a un mob, por ejemplo, un gorila, ese gorila va a estar inmune al daño durante un tiempo y puede que por eso muera más tarde que los demás, que sus dos compañeros, porque no está recibiendo daño durante 3 segundos.
pues muy importante lograr hacer alguna pull. Por ejemplo, si congelas a un jefe, pues va a hacer que sea inmune al daño durante 3 segundos y el jefe va a estar ahí, pues de jajas, ¿no? Entonces es importante no congelar bosses a menos de que sean bosses que sean inmunes a esta habilidad y no les afecte la que no tengan daño. Por ejemplo, el boss desechando por debajo, cuando lanza el vómito, pues es inmune a ese tipo de habilidades de aturdimiento. Y pues la puedes utilizar y no pasa nada y vas a seguir recibiendo daño, ¿no? Y también los ghouls chiquitos y todo eso. Muy importante utilizarla en alguna pool con las ratas, esqueletos, recoger monedas en puñón de plata, etcétera. Mobs que no tengan mucha vida o, si no hay de otra, el Shadow Caller. La única cosa es que cuando usas en el Shadow Caller hay muchas posibilidades de que se pueda morir porque quede en un mal lugar, que le caiga una herida después, que bueno... O que simplemente le enoje que lo congela. Así que siempre hay que preguntarle al Shadow Caller cuando la tengas que utilizar. Es un poquito difícil de utilizarla, ¿eh? Pero ya cuando llevas unos días ya algunos Shadow Caller muertos, te acostumbras. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es ataque agresivo, que sería la pasiva que utilizamos con el Frost. Después de cada 4 hechizos utilizados, reduce tu tiempo de lanzamiento en un 40%. Como estamos viendo, es una build que se destaca más que nada en el tiempo de lanzamiento. Entonces esto no va a ayudar mucho porque va a reducir 40% en el tiempo de lanzamiento. Va a ser que utilicemos más nuestra W, nuestra Q y nuestra E muchísimo más rápido, pero todo está enfocado, recuerden, al fragmento de hielo, que es lo que va a hacer que nuestro daño sea mucho más grande, ¿okay? Ya vimos el hábito, vamos a ver la túnica real. Runa mágica, daño mágico y curación 5%, tiempo de lanzamiento en un 10% y se acumula hasta 6 veces, ¿ok? Son 6 segundos lo que dura la acumulación y en el sexto segundo, que sería la acumulación al 6, ya dura 5 segundos el efecto completo. Vamos a utilizarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llega al máximo y dura 5 segundos después de esto, cuando ya tenemos pues todo el buffo completo que nos da esto, ¿no? Esto va a hacer que nuestra Q haga más daño, que serían un 30% al llegar a la sexta carga. Esto tiene un tiempo de espera algo alto, pero con que nos dé chaqueta el healer, pues ya tendremos menos tiempo de espera, ¿no? Tiene coste de maná, así que hay que tener cuidado. Otra habilidad que te trae es zapato de tenacidad, los zapatos de tenacidad, punto ciego. Es la habilidad que utilizaremos en esta ocasión. Nos hace invisible, que es lo más importante. Ok, ¿por qué necesitamos zapato de tenacidad? Nosotros al hacer daño vamos a provocar agro en los mobs. Agro es el focus, entonces va a hacer que los mobs nos volteen a ver entre más daño hagamos. Entonces esto va a hacer que tiremos botas, nos quita el foco de los mobs y podemos seguir haciendo daño sin que nos maten, ¿ok? Si no tiramos esto, pues nos vamos a morir. Así que es muy importante utilizarlo, ¿ok? Hace invisible, no da velocidad de movimiento de 20%, que esto nos ayuda mucho al momento de esquivar durante un segundo, ¿ok? Inflige 449 daño con la siguiente habilidad que utilicemos, como que es una W, una Q, una E y un básico y puede hacer daño. Así que eso no importa mucho, un daño extra que se agradece. Capa de Morgana, como les dije, la capa de Morgana, que se llama la habilidad Marca de Cuervo, condición se activa utilizando la habilidad de la E. Pues es muy importante la E del grito gélido, utilizarla bien, porque aparte de que nos va a dar 1455 de daño, pues nos va a dar 50% de reducción de velocidad de ataque, ¿ok? Muy importante, durante 8 segundos esto se utiliza normalmente en el combo y te lo voy a explicar para que vean cómo funciona, ¿ok? La vela de cripta no tiene nada más que decirse, simplemente nos da daño bruto, o sea, nos da habilidad de daño físico 54%, habilidad de daño mágico en un 54%, ¿ok? El único problema que nos da menos 22 defensa contra monstruos, que esto pues a la larga pues se puede notar cuando nos cae una flecha, pues vemos que nos hace muchísimo más daño. Así que continuemos. Vamos a la parte de las configuraciones. Ajustes de juego. Vamos a ir a general. Y vamos a tener que desactivar esta de señal automáticamente porque te puede trolear. Cositas que te voy a decir más o menos. Te recomiendo que tengas el cursor en cristal para que lo puedas ver mucho mejor y no pierdas el puntero del ratón. Y vamos a ver lo que nos interesa aquí es lanzamiento de habilidades. Normalmente cuando tú entras al vas a tener esta opción, lanzamiento normal de habilidades, la cual va a hacer que tú tengas que señalar dónde vas a pegar y tengas que dar un clic para que se pueda pegar. La opción que yo te recomiendo es que utilices lanzamiento rápido al presionar la tecla. Esto va a hacer que cuando tú presiones la Q salga instantáneamente sin necesidad de que tú marques y des un clic izquierdo. Esto va a ahorrar mucho tiempo y vas a hacer mucho más daño a la larga, ¿ok? Otra configuración que te voy a decir es el esquema de control del ratón, que es muy importante que lo tengas en control estilo estrategia de tiempo real, porque si lo tienes en controles clásicos, a la hora que tú quieras marcar a una persona o algún mob
para que tú le puedas tirar tu E, porque si se recomienda que antes de tirar tu E tú tengas marcado un objetivo, pues que le pegues básicos y luego tire la E o te haga hacia adelante. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, simplemente pon controles de estilo estrategia tiempo real, que serían como las configuraciones básicas de un MMORPG o un MOBA, como sería League of Legends, lo cual va a hacer que tú puedas señalar y no te muevas hacia pegar el objetivo, sino que solamente clic derecho te mueva a pegar el objetivo. Ok, se puede señalar normalmente y no provocas algún tipo de cosa en la parte, que tú te lleves el grupo de error o algún tipo de cosas como eso, ¿no? Marcas, tira la E y todo felices, ¿no? Una cosa importante con el Frost es tener menos de 50 de ping. En este caso, yo tengo 80 de ping. Mi ping ha sido aumentado por algunos problemas de internet y conexiones con mi compañía de internet, entonces pues tengo un ping malo para jugar Frost. Lo que se recomienda es tener 50 de ping, o incluso si se puede, 15 a 20 de ping, ¿ok? ¿Esto cómo se puede lograr? Primero, tener una conexión mejor, no tener problemas como los que yo tengo, o vivir cerca de Estados Unidos, que exactamente el servidor de Albion Online está en Washington DC, o si estás en el servidor este, pues cerca de Singapur, ¿ok? Esto se puede hacer mediante algún tipo de programa externo que es totalmente fácil de usar o totalmente permitido por Albion, que sería como un programa que VPN que te ayude a mejorar la conexión, como sería Etsilac o en mi caso G4Now, que utilizo para mejorar la conexión. G4Now es un cloud gaming, ¿ok? Es un programa que te deja jugar en sus servidores y ahí corre su Albion, ahí te pone el ping. Pero también otra cosa que hace es que te vincula a una red de Albion muy buena, o sea, busca la mejor conexión de con tu casa al G4Now y la mejor conexión de G4Now a Albion Online. Eso hace que tu ping mejore mucho y puedas usar el Frost sin ningún problema. ¿Por qué es tan importante y por qué recalco mucho lo del ping? Porque entre menos ping tengas, más daño vas a hacer. ¿Por qué, Weedle? Lo que pasa es que cuando tú usas el Frost es casteo dependiente, digamos. Entre menos casteo tengas, más daño haces. Lo que va a pasar con el ping es que va a detectar que usas la fidelidad mucho más rápido, mucho más fluido, y esto va a hacer que castees mucho más rápido y mucho más daño vas a hacer con esto, ¿ok? Pues es importante utilizar algún tipo de programa si es que tienes el ping alto, o optar por otras opciones, Shadow Caller para hacer soporte y daño, o ballesta ligera si tienes un alto ping. Por ejemplo, en este caso, yo como tengo 91 de ping, normalmente yo me voy a jugar ballesta. Vamos a usar el G4Now para que vean cómo funciona y para que vean cómo baja el ping, ¿okay? Bueno, chicos, ya estamos dentro de la sesión de G4Now. La sesión de G4Now te va a dar una hora gratis al momento de utilizarlo sin necesidad de pagar nada, solamente iniciando sesión. Entonces, pues, puedes jugar una hora y después tienes que cerrar sesión, volver a entrar y así. Tiene planes como el plan normal, que sería 6 horas y se reinicia sin cola, porque la forma gratuita tiene cola. Y el Ultimate, que es cada 8 horas y eso, ¿no? Entonces, yo tengo actualmente el Ultimate, lo uso de vez en cuando voy a jugar Frost. Y bueno, las configuraciones del G4Now serían estas, ¿no? Esto es opcional, como les dije, esto es si quieren ustedes utilizarlo o utilizar este Etsiclac, ¿no? Las configuraciones que veremos aquí sería lo más importante, el servidor que te hace conectar, que sería USES, que es el que nos va a dar menos de 20 de ping, ¿ok? Lo demás no interesa mucho, simplemente es eso. Y vamos a entrar al Albion Online. Una vez dentro, vamos a ver que quiere que nuestro ping está en 19 DMS. Vamos a darle y vamos a entrar, ¿ok? Como podemos ver, entramos y ya tenemos 20 de ping y nos mejoró el ping demasiado, ¿no? Hay que decir las cosas como son, chicos. Este es un tipo de ping que nos da del servidor de G4Now al servidor de Albion Online. Y nuestro ping de nuestra casa al servidor de G4Now lo vamos a ver con control N, sería 73 de ping. Mucho menos que el que teníamos de Albion Online a nuestra casa, pero mucho mejor. Ok, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, nosotros tenemos el ping mejor del momento de conectarnos al G4Now, porque busca la mejor conexión. Y aparte de tener un ping mejor de nosotros al G4Now, G4Now tiene 20 de ping. Esto va a hacer que juguemos mucho mejor, ¿ok? Esto es pues, cuestión de redes y todo eso. Muchas cosas que explicar, pero esto hace que juguemos mejor aunque tengamos dos ping. En teoría, si sumamos los dos ping, sería nuestro ping real, que sería como 100 de ping actualmente o 90 de ping. Pero esto va a ayudar mucho al momento de jugar. La jugabilidad ayuda mucho.
te va a sentir mucho que usas el G4 Now. Lo digo por experiencia, que aunque tengas dos pings, esto se nota muchísimo, porque al momento de que tú le mandas la información al G4 Now y el G4 Now al avión, el avión lo detecta mucho más rápido, porque al tener 20 de ping, detecta mucho más rápido las cosas. Lo digo por experiencia, ya que yo puedo probar muchísimas veces y lo detecta muchísimo más rápido, ¿no? Y vas a poder traer la Q mucho más rápido, ¿no? Eso, como les digo, se puede mantener también con un Etsy Clack si no tienes ganas de utilizar G4 Now. Como ves, ahí podemos mantener la pasiva sin ningún problema, simplemente porque tenemos menos ping. Obviamente, en esto de tener menos ping es muy importante, pero también es muy importante la tortilla. Puede que se te dificulte un poquito más mantener la pasiva del Frost con una tortilla plana que manteniendo con una .1 o .2. Así que ya depende tú cómo las lleves y qué pasivas lleves en la ropa. Como les digo, lo más recomendable para tener buen daño es concentración, ¿no? Que es lo que va a hacer que nuestro daño aumente más, porque vamos a poder spamear más. ¿Okay? Una vez que hemos terminado esto, sigamos con el tutorial. Una cosa que tengo que destacar de todo lo que acabamos de hacer es de que yo hice el anterior combo del Frost y mantuve la pasiva sin comida. Literalmente estaba sin comida. Entonces ya vieron el poder del ping. Eso sería muy complicado si tiene más de 20 de ping. Entonces, aunque tengamos dos ping, es muy importante, ¿no? Oh, es como que una nota aparte, porque me acabo de dar cuenta, acabo de ver el video, este es el WWE del futuro. Y es muy interesante esto que acaba de pasar. O sea, literalmente me dije, tengo tortilla, no tengo tortilla, y hice el combo. Y esto del ping es muy, muy bestia. Entonces, lo recomiendo. Y este lag, que de vez en cuando sirve, de vez en cuando no, hay que decirlo, eso no es un patrocinio, me da igual que lo usen o no lo usen. O G4 Now, lo mismo, no es un patrocinio, así que me da igual. Pero son recomendaciones que yo doy porque yo juego esto muchas veces y he testeado cosas y todo esto. Entonces, para que vean que simplemente por tener un programa que te mejore el ping o que te dé una mejor conexión de tu casa al servidor, pues va a hacer que funcione mejor. Yo en este caso yo no utilizo Etsy Clack. Yo lo utilicé alguna vez y me ayudó, pero yo creo que es mucho mejor pagar G4 Now, dado que hace que tengas mejores FPS, porque te conecta de tu casa a un servidor donde tiene el juego, y esto hace que tu computadora no se estrese y te da un mejor ping, mejor conexión de servidor al juego y de G4 Now. Es muy, muy bueno. Es realmente una notita que dejé ahí porque me llamó mucho la atención eso, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es el combo del Frost. Ya tenemos la comida puesta, vamos a utilizarlo. El combo del Frost es fácil de hacer, simplemente es de RWE. Lo siguiente ya sería, depende de cuáles son tus necesidades. Si tú ves que puedes tirar 8 Q y luego tirar botas, lo puedes hacer. Te recomienda más que tires 8 Q y botas cuando haya de mobs que no tengan rango, que no te puedan matar a distancia. Y cuando hay algún tipo de mob one shot, por ejemplo una ballesta one shot, pues lo utilizas a la cuarta o a la sexta. Lo más recomendable y lo más safe es tirar siempre a la sexta Q, independientemente de qué mob sea. Pero esto ya es como más técnico, ¿no? Entonces, solamente les digo para gente que es más técnica, pues pueda decidir si va a tirar botas a, la 8, a las 8Q, a las 6Q y a las 4Q. ¿Por qué digo esto? Porque entre más Q tengas, más agro vas a tener y posiblemente tengas más posibilidades de morir por eso. Entonces, las botas va a hacer que tengas menos posibilidades de morir, pero te va a quitar un poquito de daño. Entonces, entre más Q tires, más daño vas a tener, pero pues más posibilidades de morir tienes, ¿ok? Entonces, lo más cómodo y lo que más daño haría sería nunca tirar botas y siempre tirar solamente Q y spamear la Q. Pero pues eso no es posible, al menos de que estés en un boss como Garras del Cuervo, en el cual pues el agro se va pasando entre dos personas y nunca te va a mirar a ti. Así que bueno, el combo sería así: DRWE, 1, 2, 3, 4, 5, 6 botas. Y lo demás hasta que tengamos la F. Es básico, muy fácil de hacer. Lo importante de este combo es mantener la pasiva que vemos abajo de mi nombre. Es muy importante mantener esa pasiva. Por ejemplo, aquí la puedo mantener sin ningún problema por el bajo ping que tengo, dado gracias al G4 Now. Y lo importante también es utilizar FW y mantener la pasiva después de eso. Y aquí donde se llega a complicar, porque si no tiras la D o la R o las botas, pues se hace un problema, ¿no? Entonces, lo más recomendable es de que siempre estés fijándote entre tu consumo de maná, entre las habilidades que tienes y las botas, ¿no? Que sería como que la base del combo, ¿no? Ya hay cosas que puedes utilizar. Por ejemplo, imagínate que te cae una flecha
lo que podría hacer es tirar FW y así mantener el combo y no perder el daño, ¿no? O lo mismo, si te falta maná y tienes que esquivar una flecha, o simplemente te falta maná, pues puedes tirar DF y seguir con el combo sin ningún problema, ¿no? Son cosas que te pueden ayudar a mejorar y ese tipo de cosas. Ok. Ahora sí, vamos a hacer el combo que se recomendaría ya que tú hagas en una party. Ok, imaginemos que aquí está la pool. Esa es una ratita, un esqueleto. Y vamos a tirar el combo como yo lo tiraría normalmente. Ok. D, R, W, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6 botas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, WF y otra vez. Hasta que se termine. Y la siguiente ya sería FD para el maná, ¿ok? Obviamente, si tenemos un healer, pues tendremos muchísimo más espacio para tirar mejor nuestras habilidades y todo eso, ¿no? Ahora imaginemos que estoy pegando y quiero esquivar. Pues sería FW, esquivo y sigo pegando, ¿no? Así puedo mantener mi pasiva sin ningún problema. Yo sería el consejo que te puedo dar con el combo y aparte el combo en sí, ¿no? Continuamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está, sale bien. El combo de Frost con túnica de druida es R, D, W, E, U, botas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, W, F. Ese sería como el túnica de druida. Bueno, chicos, llegamos a la parte ya casi final del video. Vamos a hacer unos tipos de consejos que te puedo dar con el Frost. Ya todos los consejos que di en torno a todo el video, juntarlo y dar unos consejos extra, ¿no? El primer consejo es tener menos de 30 de ping. No me recomiendan entrenar entre 10 o 15 de ping para que pueda hacer más daño. Ya viste cómo funciona, ya viste que está muy bien. Pero el problema es, pues sí, tienes G4 Now con una hora y después desconectarte y volverte a conectar o sacrificar 10, 20 dólares para tener 6 a 8 horas y no tener esa cola de prioridad. Eso ya depende de cada quien. Y otra cosa que se me está olvidando decir es depende de la distancia. Por ejemplo, lugares donde no te recomendaría usar G4 Now sería en Chile, Argentina, lugares que están muy al sur o en Europa, ¿no? Eso ya sería como que un problema porque tendrías mucha latencia. Y input lag, que eso es simplemente das un clic derecho y dura 2 segundos en moverte, ¿no? Clic derecho y dura 2 segundos en moverte. ¿Ok? Una cosa muy importante, aparte de esto, es siempre estar atento a la pasiva que te aparece aquí, ¿no? Ya la vimos, es una pasiva del bastón, la cual se activa simplemente utilizar 4 habilidades y ya se activa. Por ejemplo, la pueden ver ahí en ese momento. Ahí está la pasiva. Pues siempre mantenerla. Y para siempre mantenerla, cuando tengas que esquivar, pues tirar 2 habilidades. En este caso voy a tirar FW, así la puedo mantener después. Por ejemplo, ahí se puede mantener. Y todo eso, ¿no? Muy importante este tipo de cosas. Usar la túnica solamente cuando no haya ninguna doble túnica. Y cuando haya doble túnica, utilizar la túnica de druida. Un consejo muy importante. Siempre seguir al tanque. Y nunca te excepciones con el daño. Ya sé que entre más daño, más rápido se hace el mapa. Pero si estás excepcionado por el daño, va a llegar un momento en que te pongas tóxico o que otra persona se ponga tóxica y no se disfrute el juego bien. Entonces siempre es jugar, divertirte y no toxiquear. Así
es una recomendación que les puedo dar, muy importante a la hora de jugar HC, ¿no? Y jugar con el Fuzz. Otra cosa es, si tú llegas a ganarle un DPS ballesta, pues no te enojes con él. La ballesta hace menos daño que el Fuzz. Este es el top DPS actualmente en HC y posiblemente en el siguiente parche rebase por mucho a la ballesta. Esto no es nada confirmado, pero sacando cálculos, pues va a ser un top DPS muy fuerte en el siguiente parche. Y que posiblemente si te topas con una ballesta le vayas a barrer, ¿no? Cosa que te tiene que preocupar es que una ballesta te gane a ti, porque algo estás haciendo mal, te estás muriendo mucho. Cuando tú te mueres pierde daño, que estás haciendo como mal, que tienes un alto ping o que no tienes spec en el arco. Así que consejos se los recomiendo a todos. Y en conclusión, disfruten el juego, chicos. Una cosa que yo voy a decir al final y que me han preguntado mucho en mi canal es, ¿se puede usar macro en el Frost? Y la respuesta es no. No se puede usar macro en el Frost porque es un programa externo, lo cual hace que tengas ventajas sobre otros jugadores. Si ves el artículo 3.3 de Albion Online, refiere a que no puedes tener ventaja contra otros jugadores o usar algún programa externo que te dé ventaja contra otros jugadores. Y el macro, aunque simplemente sea tirar la Q, pues te da una ventaja contra otros jugadores, ya sea PB o PvP. Entonces, esto es un baneo permanente, así que te recomiendo que no lo hagas. Y más que nada, no lo hagas. Así que, y nada más que decir, espero que os haya gustado el video y hasta la próxima. Esto sería Siempre Limpio. Recuerden que siempre estoy en Twitch por si me quieres hacer una pregunta o apoyarme en Twitch. Así que hasta la próxima.